El señor Christopher William Crowley no era un hombre que se rendía fácilmente ante los obstáculos, así que cuando vio esas dos parcelas dijo, aquí es. Compró ambas parcelas y empezó a trabajarlas con sus propias manos y con el sudor de su frente y el trabajo duro durante 2 años y muchas privaciones, logró reunir una tal riqueza que pudo poner los primeros pilares de lo que sería en futuro la Casa Montecristo, que se convirtió en el centro social de la burguesía y de las familias ricas del lugar. Pero esta bella casa de 2 pisos, de amplios balcones, de hierro forjado, es llamada hoy día la casa más malvada de Australia. Y si quieres saber por qué, quédate hasta el final de este video. Mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel, el canal de las historias. En 1876, el señor Crowley y la señora Elizabeth, su esposa, logran terminar la casa, que poco a poco se va convirtiendo en un importante centro social, donde se hacen grandes recepciones y reuniones. Se construyeron también canchas de golf y de tenis. Así que toda la gente más rica iba a reunirse ahí. Pero ambos eran unas personas muy católicas, muy religiosas, y también realizaban obras de caridad. De hecho, ellos donaron la iglesia de ese lugar llamada San José. Así que eran unas personas muy importantes para las gentes de la región. Pero no todo era sociedad y lujo y bienestar en esta familia. Desafortunadamente, en esa casa empiezan a suceder una serie de hechos muy desafortunados que con el tiempo irían impregnando a esta casa una extraña maldad. Se dice que la señora Crowley era bastante cruel con sus empleados, los castigaba de una manera inaceptable. Por otro lado, el señor Crowley, dicen las voces más indiscretas, dejó embarazadas a 2 de sus criadas. Una de ellas decide quitarse la vida estando embarazada del señor Crowley. Se lanzó desde el balcón y cayó en las escaleras. Allí queda su cuerpo y allí se puede ver aún la mancha de lejía después de que limpiaron la sangre de la pobre joven. Pero la otra criada sí tuvo a su hijo y el niño se movía en medio de toda la actividad de ese lugar porque era una granja, así que había mucha actividad. Y pasaban los coches de aquí para allá y muchas personas. Y el niño jugaba libremente hasta que un día un coche lo atropelló. El niño sufrió graves daños cerebrales. Desde ese día nunca volvió a ser un niño normal. La madre no sabía qué hacer con él porque tenía que trabajar en la casa. Tomó una decisión bastante dramática que fue amarrar a su niño mientras se iba a trabajar. No tenía quien se lo cuidara. Amarró al niño un tiempo detrás de la cochera de la casa y allí llegaban los niños de Juni, pero no a jugar o a conversar con el niño, no. Llegaban a darle fastidio, lo llamaban monstruo y se burlaban de él, lo molestaban, se turnaban para molestarlo. El niño empezó a crecer con mucha agresividad. No se expresaba con palabras, sino con gritos. Así que siempre se escuchaban estos gritos terribles que venían de la cochera. Hasta que un día llegaron las autoridades y se dieron cuenta que este niño estaba amarrado al pie de la cama de la madre. Pero tristemente se dieron cuenta que la madre había ya muerto hacía un tiempo. Toman al niño y se lo llevan a un manicomio. El final de esta pobre persona fue allí, en este manicomio, donde murió. Y dicen muchas personas que aún se escuchan sus gritos salir de la cochera. Poco a poco se va construyendo y tejiendo la historia oscura de esta casa, con numerosas muertes y tragedias.
como la del pobre joven Morris, que era un peón trabajador de este lugar y que un día se sintió enfermo y no quiso trabajar, así que se acostó en su cama de paja a reposar allí en la cochera. Pero esto al amo no le cayó muy bien, y cuando lo vio allí extendido en la cama, se le ocurrió una gran idea para darle una lección al joven. Y su brillante idea era prenderle fuego a la paja de la cama para darle una pequeña lección, pero jamás se imaginó que el joven estaba enfermo y que no podría levantarse. Cuando se oyeron los gritos del muchacho mientras ardía en su cama en fuego, todos fueron a ver y ya no pudieron darle una mano ni ayudarlo porque ya estaba muerto. Aún hoy día se escuchan también los gritos de este joven que vienen de ese lugar. El señor Crowley también terminó su vida allí dentro de la casa Montecristo. Y en esa época se usaba una ropa que se hacía con materiales bastante tóxicos y peligrosos. Y no sé si ustedes recuerden esos cuellos de almidón que se hacían bastante rígidos y eran muy apretados en el cuello. Pues bien, el roce de esto en el cuello del señor Crowley hizo que se pasaran unas sustancias químicas bastante tóxicas a su torrente sanguíneo, envenenándolo. Y murió así el señor Crowley a los 69 años. La señora Crowley no superó esta muerte, y aunque vivió 23 años más, nunca más volvió a salir de la casa. Se dice que en esos 23 años salió solamente en dos ocasiones, prácticamente nunca, y se hizo construir una capilla en el ático de donde no salía, siempre estaba allí rezando con su Biblia. Como les había dicho, ambos eran bastante católicos y religiosos, y su obsesión por el rezo y la religiosidad se convirtió en su calabozo mental de oscuridad, porque ya tenía un carácter bastante oscuro, fuerte. Ella solía vestir siempre de negro, con vestidos largos de encaje, y su aspecto era bastante lúgubre, además de ese modo de ser, de manejar la casa con mano de hierro, como decían, porque trataba bastante duro a sus criados. La señora Crowley muere también allí en la casa de un fallo cardíaco y también un problema al apéndice. Pero yo diría que el fallo cardíaco también es un tipo de muerte que viene muy legado al sentimiento, al alma constringida que se encuentra atormentada. Esta señora vivía seguramente muy atormentada y después de la muerte de su esposo no hizo más que empeorar. Otras vidas que se van añadiendo a los muros de la casa. Los últimos familiares Crowley en partir abandonaron la casa, y después de este abandono de la casa empezó a ser vandalizada, hasta que un día en los años 60 pasó por allí el señor Ryan y vio esta casa en la colina y quedó enamorado. Él se dirigió hacia los herederos de la familia Crowley, los últimos que quedaban con vida, y les manifestó que quería comprar la casa. Ellos no querían deshacerse de la casa. Esta negociación duró más o menos 8 años, hasta que finalmente decidieron vendérsela por $1,000. La casa estaba, como les digo, vandalizada, estaba en condiciones deplorables, pero el señor Ryan le comunicó a su esposa que se irían a vivir ahí y que harían de esa casa un lugar hermoso con todo el esplendor que tuvo alguna vez. Él quería despertar el alma de la casa nuevamente tal como era, en su manera original, victoriana. Y poco a poco la fue remodelando, la fue amoblando y adornando con todas las cosas que también, algunas cosas encontró allí en el lugar y otras las fue adquiriendo. Pero cuando en esos ires y venires para pasarse ya a vivir allí a la casa, se dieron cuenta que su perro y su gato nunca querían entrar. Escapaban, no entraban a la casa. Esto les pareció bastante curioso a la pareja Ryan.
pero no hicieron caso de esto. Y en una de esas idas al pueblo para comprar víveres y cosas, cuando estaban regresando, se dieron cuenta que estaban siendo seguidos por una especie de neblina que empezó a rodear el carro y los acompañaba. Ellos iban en silencio, pero iban meditando. Qué extraño, porque en esta época no debería haber una neblina por acá. Pero bueno, estamos hablando de una zona rural, puede producirse un tipo de fenómeno de este tipo. Pero lo más extraño todavía es que cuando se van acercando a la colina donde está la casa, se dan cuenta que la casa está toda iluminada. Sale luz de todas las ventanas. Ellos se miran y se preguntan, nosotros apagamos la luz, ¿verdad? Sí. Entonces trataron de razonar, ¿qué es? ¿Es el reflejo de la luz del carro en las ventanas? No, porque no hay vidrios. Así que no era posible que se reflejaran las luces en las ventanas. La esposa del señor Ryan le dijo, no te acerques porque hay un ladrón en la casa o hay gente que está invadiendo y no quiero una confrontación. Pero el esposo la tranquilizó, le dijo, no, tenemos que ir, no podemos quedarnos aquí en el auto eternamente, tenemos que ir a la casa. Se acercaron, se bajaron y cuando llegaron, metieron la llave a la puerta, abrieron. En ese momento entran a la casa y las luces están apagadas. Ellos dejaron eso así y siguieron remodelando, siguieron poniendo sus adornos y la pusieron muy bonita la casa y se pasaron a vivir allí con sus hijas. Pero cotidianamente en la casa sucedían muchas cosas. Se oían voces, conversaciones, a veces se oían gritos venir de afuera, muy probablemente de la cochera. Y otra cosa que sucedía muy a menudo era que las luces se apagaban y se prendían, por ejemplo. Pero los Ryan son unas personas que cuando fueron a vivir allí tenían muy claro que no se irían. Entonces empezaron a pasar por encima de todas estas cosas, pero los sucesos parecían empeorar cada vez, intensificarse. Por ejemplo, una vez las niñas, porque ya les daba como miedo dormir solas, dormían en la misma habitación, empezaron a gritar todas. Cuando ellos van a ver qué pasa, las niñas señalan la ventana y cuentan que había un hombre joven que las miraba, con la cara manchada, sucia seguramente. Ellos se dan cuenta que no hay ninguna persona allí y en el fondo los Ryan ya han entendido que no son cosas físicas. De manera que se reúnen y le dicen a sus hijas, miren, esto no nos va a hacer daño físico a nosotros. Vamos a ser fuertes y vamos a soportar toda esta serie de cosas extrañas y nos vamos a acostumbrar. Y lo hicieron muy bien, porque normalmente una persona sale corriendo inmediatamente de allí. Y más después de lo que les sucedió, que ya les voy a contar. Una noche ellos regresan a la casa y cuando van a los corrales de las gallinas, encuentran a todas las gallinas con el cuello retorcido, el pescuezo. O sea, las degollaron a todas, les torcieron el pescuezo, todas muertas. Entran a la casa y se encuentran con el loro en la jaula, muerto también por asfixia, porque no encontraron otra razón, no tenía heridas, no se veían marcas. Más adelante van al salón de desayuno donde desayunaban ellos. Y ellos tenían una camada de gaticos y estaban todos masacrados, todos muertos de una manera violenta. Ellos dicen, se nota que a los Crowley no les gustaban los animales. Ellos asumen que todo esto viene de ellos porque se dan cuenta que nadie ha entrado a la casa, no se han forzado las cerraduras. De manera que ellos ya asumen que están conviviendo con algo que no es físico. Y les repito, ellos toman la decisión de resistir, de no asustarse y salir corriendo. En una ocasión la pareja Ryan se va a cenar y al regresar encuentran a la hija mayor muy alterada. A ella la habían dejado encargada del cuidado del niño, del más pequeño.
Tratan de tranquilizarla y le preguntan qué pasó. Y ella, en un estado de histeria, les cuenta que cuando fue a ver si el hermanito estaba durmiendo, se encontró con un joven en el corredor que estaba mirando hacia el hermanito que dormía. Estaba allí como embelesado en silencio mirándolo, tanto que ella lo pudo detallar muy bien y les dijo que era un joven con vestido de obrero, de trabajador, y tenía un roto en la camisa. Todos esos detalles pudo dar ella. Luego logran tranquilizarla y vuelven siempre a la misma conclusión. No nos vamos a ir. Esta es nuestra casa, nos costó mucho trabajo reconstruirla y no nos hacen daño físico. Acostumbrémonos. De vez en cuando es molesto escuchar los pasos, por ejemplo, de tacones. Ellos distinguían si era sobre el tapete, sobre la madera o sobre el lino, linóleo, porque ya distinguían. Era tan frecuente estos pasos en la terraza que ya sabían qué material estaban pisando. Cuando la señora Ryan estaba cosiendo allí en el balcón, sentía estos pasos. En una ocasión, por ejemplo, llamaron a un sacerdote para bendecir la casa y el sacerdote entró, le dio la bendición y salió inmediatamente corriendo. No volvió. También cuentan ellos que una vez invitaron a unos amigos y uno de ellos llegó hasta un cierto punto, se dio media vuelta, se despidió y se fue. Nunca más quiso regresar. Ellos lo llamaron y le preguntaron por qué se había ido y él nunca quiso dar el motivo por el cual, nunca quiso hablar al respecto y no les dijo por qué se había ido, qué fue lo que vio, qué fue lo que sintió. Pero ya los Ryan, como les digo, estaban acostumbrados y en todos estos años, la señora que está aún viva, ya tiene más de 90 años en este momento, ella siempre dice: Ténganle más miedo a los vivos que a los muertos. Esta casa tiene mucha actividad paranormal y también actividad poltergeist. Es muy, muy fuerte lo que hay allí. Se han escrito libros, se han hecho numerosos videos, entrevistas y hasta una película se realizó recientemente. En este momento la casa es un museo donde los Ryan ofrecen artículos de anticuario. Tienen un museo de muñecas y la casa en sí misma es un museo y es como un crisol de cosas que allí se producen emociones, se producen estados anímicos. Hay personas que no soportan estar allí, en cambio hay personas que pasan la noche allí. Hay personas que sienten náuseas y está el caso de un señor que cuando entró al tour empezó a sentirse muy mal. Él se despidió del grupo, dijo que no podía soportar estar allí. Tenía una opresión en el pecho muy fuerte y la esposa se preocupó porque dijo de pronto estaba teniendo un ataque cardíaco y se fueron de allí. Pero la esposa después se comunicó con ellos y les comentó que en un cierto momento vio que una especie de neblina blanca salía del pecho del esposo y desde ese momento nunca más se volvió a sentir mal, nunca volvió a sentir esa opresión y se curó. ¿Quién sabe qué sería? ¿De qué se trató? En otra ocasión, una niña se apartó del grupo del tour y cuando la encontraron estaba llorando. Le preguntaron qué le había ocurrido y la niña explicó que una señora con un vestido negro largo le gritó y le dijo que se fuera de allí. Hay otra cosa muy particular que sucede en ese lugar. Cada vez que los niños se acercan a la escalera, tienen un extraño comportamiento. Se vuelven irritables, hacen berrinches o no quieren subir. Y ya les voy a contar qué sucedió en esa escalera. Una vez, la niñera de la hija menor de los Crowley la estaba llevando en brazos. La niña tenía 10 meses de edad y se le cayó. Se cayó en la escalera y allí murió la bebé. Cuando interrogaron a la niñera, ella en medio del llanto les explicó que sintió que alguien la empujó y la niña se cayó. Obviamente nadie le creyó nunca, pero esa muerte fue bastante dramática para esta familia que ya había pasado por tantas cosas
Y desde ese entonces, allí en esa escalera se siente esto extraño. Por ejemplo, cuando van las personas y están subiendo la escalera, sienten una pequeña mano muy fría que les roza la mano y entrelaza los dedos. No todas las personas han sentido esto, pero algunos han dicho que sí. Otros sienten ser empujados también. Y la última víctima de la Casa Montecristo fue el señor Jack Simpson, un humilde trabajador que se encontraba trabajando allí en ese lugar en los años 60, cuando una tarde llega un joven armado y le dispara, matándolo allí en el porche frente a la puerta de la casa, de la entrada. Cuando interrogaron al joven que por qué lo había hecho, si este señor no le había hecho nada, ni siquiera lo conocía, les dijo que había visto 3 veces la película Psicosis de Alfred Hitchcock. Me imagino que le produjo alguna especie de inspiración oscura y terrible para haber hecho eso. Y dicen que a veces escuchan todavía arrastrarse las cadenas de aquel niño que dejaban amarrado por sus comportamientos agresivos. O a veces escuchan los gritos del joven Morris provenientes de la cochera mientras se quemaba en su lecho de paja. También se escuchan los pasos de las criadas y voces incorpóreas en la casa. Se han visto reflejos en espejos, en las ventanas, y se sabe que aún allí está habitando el señor Crowley. Pero esta es la presencia menos agresiva de todas. Es una presencia inocua que recorre casi siempre su habitación, la habitación donde dormía. La presencia más fuerte de todas es la señora Crowley, que no ha dejado de caminar por sus pasillos y que aún se siente la ama y señora de esa casa. Y creo que el respeto que la señora Ryan ha tenido hacia ella y hacia todos estos moradores fantasmales y hacia la misma casa ha hecho que puedan convivir con una relativa armonía. ¿Ustedes pasarían una noche en esta casa? Si desean, pueden reservar una noche ahí en la casa Montecristo. Yo en lo personal no iría porque sé que percibiría muchísimas cosas allí. También puede contar la sugestión, pero no sabemos si es sugestión o es real las cosas que viven las personas que entran allí. Lo que sí sabemos es la historia de la Casa Montecristo y sus antiguos moradores y todas sus tragedias que fueron impregnándola con este influjo melancólico, triste y trágico también, ¿por qué no decirlo? Y bien amigos, con esto me despido. Muy pronto nos volveremos a ver aquí en Mystery Channel con más historias y misterios. Si quieren dejar sus sugerencias, serán bienvenidas. También sus opiniones. Siempre los leo, recuerden eso. Y me despido de ustedes con un gran abrazo y un hasta pronto. Cuídense mucho.